¿Cómo diablos lo hiciste, Manchester City? ¿Cómo te atreviste a por fin cambiar la historia? Por fin, Manchester City, por fin has conseguido lo que tanto añoras. 142 años de historia, 142 años de lucha, sonríe porque eres campeón de la Champions League. Un equipo que durante años se ha tenido que tragar las burlas de los rivales. Tener durante años al odiado vecino triunfar y gozar de las mieles del éxito. El trabajo no ha sido nada fácil. No solo han sido burlas, han sido errores, pero también aprendizajes. Este Manchester City decidió cambiar para siempre en 2008. Una inversión fuerte, fichajes fallidos, técnicos no adecuados, pero nunca, nunca bajaron la cabeza. 2016-2017, la temporada en la que una nueva era arrancaría. El capitán Pep Guardiola. Un reto complicado, pero lo lograste, Pep. Lograste alzar a otra Champions en tu carrera. Cuando nadie creía en ti, cuando se te criticó por todo, pero lo conseguiste. Conseguiste sacar el mejor nivel de cada jugador que ha pasado por tus filas. Sacar el máximo potencial de Kevin De Bruyne, que nos enamore en cada conducción de balón, en cada golpeo fuera del área. Un juego sublime el de Bernardo Silva, Mahrez o Gundogan, y el tremendo nivel que le regresaste a Jack Grealish. Y obviamente no nos podemos olvidar de uno de los pilares de este equipo, Erling Haaland. Con tu carácter, enseñanzas y enojos, le has enseñado a Haaland a ser un jugador más completo. Has creado un equipo temible en Europa. Un equipo que sabe sufrir, que sabe reponerse, pero sobre todo, que sabe ganar. 7 años tuvieron que pasar para que tu ideología, tu formación, tu estilo sea adaptado por el Manchester City. Y no solo en el primer equipo, sino del club en general. Algo que pocos entrenadores han conseguido en los clubes por los que pasan. La afición es una parte importante, si no es que la más importante de este club. Un equipo que, aunque muchos no lo vean, tienen historia. 142 años lo avalan. Una afición que ha sufrido, que los han humillado, que se han burlado, pero jamás ha abandonado a su equipo. Jamás se han hecho a un lado. No importa cuán dolorosa fuera la derrota, siempre estuvieron y siguen estando. Nadie más merece esta alegría que tú, Citizen de corazón. Tú que apoyaste, que gritaste, que lloraste, que creíste, que confiaste, que te has tragado el coraje por las derrotas, usas ese coraje para alentar más fuerte al equipo de tus amores. El camino ha sido muy, pero muy difícil. Encontrar al entrenador correcto, encontrar a los jugadores que llevaron con orgullo la camiseta del City. Esta medalla se la llevan unos cuantos, pero nunca. Nos olvidemos de los que llegaron primero, de los que trabajaron antes para que hoy el Manchester City pueda gozar de gloria. Jugadores como el Kun Agüero, Fernandinho, David Silva, Pablo Zabaleta, Kompany o Yaya Touré, solo por mencionar algunos de los precursores de este City. Ellos, los que le enseñaron al mundo lo que es el amor por la camiseta, que dejaron el antecedente que al City no se iba para relajarse, que se iba con la meta muy clara: ganar, ganar y sí, ganar. Y lo han cumplido, dominio absoluto en la Premier League y ahora campeones de la Champions League. Un equipo que ha sabido sufrir, que ha jugado como equipo, que se han entregado, que han valorado la calidad de cada uno de sus compañeros, que ha callado bocas y que ha confiado en sí mismo. Este equipo ha dejado huella. Este equipo se escribirá con letras de oro. Nombre por nombre, por toda la vida serán recordados como los pioneros en Europa. La recompensa ha tardado en llegar, pero así de grande será la felicidad.